A veces, desviarse del guión produce la mayor magia. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy presentamos el top 10 de momentos en comedias que no estaban en el guión. ¿Qué has hecho? ¡Oh, my God! ¡Porque estoy manteniendo el real! Para esta lista, veremos hilarantes escenas en películas de comedia que no estaban incluidas en el guión original. Esto no significa necesariamente improvisación. Estos momentos también pueden surgir a través de ideas en el set o pequeños cambios de guión. Mientras el momento se desvíe del guión, de algún modo será incluido. If you'd placed it near a river or some sort of fresh water source, that makes sense. But you find yourself in the ocean, 20-foot waves, I'm assuming it's off the coast of South Africa, coming up against a full-grown 800-pound tuna with his 20 or 30 friends, you lose that battle. Número 10. Golpes en el pecho y tarareo. El lobo de Wall Street. Martin Scorsese tenía 71 años cuando El lobo de Wall Street se estrenó en 2013, pero resultó ser una de sus películas más ingeniosas y con más ritmo hasta la fecha. La mayor parte de su delirante entretenimiento provino de sus dedicados y enérgicos actores, incluyendo a Matthew McConaughey como Mark Hanna. Name of the game: move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you can make a client's money at the same time, it's advantageous to everyone. Correct? No. Los extraños golpes de pecho y el tarareo de Hanna son ahora icónicos, aunque nunca estuvieron en el guión original. En realidad, era una técnica de meditación que McConaughey usaba antes de cada toma, y fue idea de Leonardo DiCaprio que lo hiciera en personaje. Felizmente, realizó la técnica en cámara y nació una gloriosa pieza de cultura pop. Número 9. Puedo caminar. Doctor Strangelove. Stanley Kubrick es uno de los directores más dominantes y perfeccionistas de todos los tiempos, pero no mucho con Doctor Strangelove. Kubrick a menudo dejaba que Peter Sellers improvisara en el set, generalmente durante los ensayos, y luego tomaba lo que creía que eran las mejores líneas y las incorporaba al guión. Nuclear reactors could... I'm sorry, Mr. President. Nuclear reactors could provide power almost indefinitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Tener una trama general de la historia, pero permitir que tus actores improvisen, es un proceso creativo conocido como retroscripting. La improvisación más icónica de Sellers llega al final de la película cuando Strangelove de repente se levanta de su silla de ruedas y proclama con orgullo que puede caminar. I have a plan. ¡Monsieur! ¡I can walk! Es uno de los finales más divertidos de la historia del cine y todo vino del propio Peter Sellers. Número 8. Luis y su conversación de fiesta. Los cazafantasmas. Rick Moranis desapareció de los reflectores al inicio del siglo XXI, pero dejó un increíble legado, incluyendo una serie de comedias y personajes icónicos. Hey, this is Real Smoked Salmon from Nova Scotia, Canada, $24.95 a pound. Louis Tully es uno de los mejores, como lo demuestra la brillante secuencia de la fiesta. Se dice que Moranis improvisó completamente la secuencia en la que Louis presenta a Ted y Annette a los demás asistentes. Decidió discutir la situación financiera de la pareja y la tasa de la hipoteca, lo que es ciertamente hilarante por sí mismo. Ted has a small carpet cleaning business in receivership. Annette's drawing a salary from a deferred bonus from 2 years ago. Pero también se las arregló para hacer divertidos los aburridos detalles financieros a través de su entrega y detalles extrañamente específicos, demostrando que Moranis realmente podía convertir cualquier cosa en humor de verdad. I'm gonna bring this up at the next tenants meeting. There's not supposed to be any pets in the building. Número 7. La canción de Stu, The Hangover. Durante una entrevista con liveabout.com, Ed Helms reveló que en el set de The Hangover había un ambiente muy acogedor y amigable. El director Todd Phillips supuestamente le dio la bienvenida a la improvisación y muchas escenas que involucran a Mike Tyson estaban totalmente fuera del guión. ¿Mike Tyson?
Pero quizás la mejor parte de la comedia libre es la canción de Stu en la que canta sobre el regreso del tigre y la búsqueda de Doug, antes de que los adictos a la metanfetamina lo encuentren, por supuesto. Helms a menudo jugaba con el piano entre tomas para entretener al equipo, y Phillips le pidió que escribiera una canción para la película. What do tigers dream of when they take a little tiger snooze? Helms escribió, perfeccionó y grabó la canción en un solo día de rodaje. Número 6. El sonido más molesto del mundo, Dumb and Dumber. Esta fue otra película que acogió bien la improvisación. Según el director Peter Farrelly, aproximadamente el 15% de la película es una improvisación. Pero los cineastas deberían esperar esto con alguien tan descaradamente salvaje como Jim Carrey. No way. That's great. We landed on the moon. Carrey improvisó muchas escenas divertidas a lo largo de la película, incluyendo el asombro de Lloyd al aterrizar en la luna y su sonido más molesto del mundo. Hey. Want to hear the most annoying sound in the world? Guys! Tanto la idea como el sonido en sí fueron idea de Carrey. Incluso puedes ver a Jeff Daniels romper brevemente con su personaje y reírse de verdad. Nos preguntamos cuántos actores profesionales ha logrado Carrey romper a lo largo de los años. Número 5. Tomaré lo mismo que ella. When Harry Met Sally. Why are you getting so upset? This is not about you. Yes, it is. You are a human affront to all women, and I am a woman. Esta es una de las comedias románticas más icónicas de todos los tiempos y contiene una de las escenas más divertidas de la historia del cine. Toda la secuencia del restaurante fue en gran parte colaboración creativa del reparto y el equipo. La idea de la escena en sí surgió en los ensayos cuando Rob Reiner fue informado por la escritora Nora Ephron de que algunas mujeres fingen su placer sexual. Most women at one time or another have faked it. Fue idea de Meg Ryan añadir la escena a la película y Billy Crystal decidió tanto el escenario del restaurante como la línea ahora icónica que es pronunciada por la madre de Reiner. Reiner entonces dirigió a una Ryan muy nerviosa y perfeccionó los sonidos justo delante de su madre. I'll have what she's having. Número 4. Intoxicación alimentaria. Bridesmaids. Bridesmaids es una de las películas más divertidas de la década de 2010, lo que no debería de sorprender dado el increíble talento tanto detrás como delante de la cámara. You know, I don't really care which dress we get. It doesn't matter to me. I just need to get off this white carpet. No, okay. No, not the bathroom. Everybody, go outside. Tampoco es sorprendente saber que muchos chistes fueron hechos en el momento. Uh-oh, somebody found a souvenir. You feel that steam heat coming? It's from my undercarriage. Okay. That can go up and higher. Esto incluye las travesuras de Megan en el avión y la ahora famosa secuencia de intoxicación alimenticia. El director de fotografía Robert Yeoman reveló al Huffington Post que dicha escena no era parte del guion original. No, Megan. No, no. Look away. Megan, no. Look away. Admitió estar horrorizado y renuente a filmarla, diciendo a The Huff Post que no es mi estilo de humor en realidad y no estaba seguro de cómo se iba a llevar a cabo todo esto. Pero se consiguió y rápidamente se convirtió en la escena más famosa de la película. We'll just take 5 for the Fritz Bernays. Thank you, Whitney. They really do look better. Thank you. Número 3. Pero ¿por qué modelos masculinos? Zoolander. Podría decirse que una de las líneas más divertidas de Zoolander no vino de la cabeza hueca de Zoolander, sino de Ben Stiller. Stiller le dijo en broma a Reddit que él no es realmente mucho más inteligente que Derek a causa de que se equivocó en sus líneas y produjo sin querer un poco de humor de oro. So why male models? Mientras David Duchovny habla de lo que hace a los modelos masculinos útiles, Stiller admitió que no siguió lo que estaba diciendo, lo que le hizo perder su lugar y decir la misma línea de nuevo. But why male models? En lugar de reírse o mirar fuera de cámara con perplejidad, Duchovny decidió seguir, lo que produjo una de las partes más divertidas de la película. You serious? I just told you that a moment ago. Número 2. La depilación. Virgen a los 40. Ichi, ni, san. Oh, you
La clásica secuencia de depilación es básicamente una larga y extendida improvisación. Queriendo que la escena pareciera tan real y divertida como fuese posible, Steve Carell decidió depilarse el pecho, así que se montaron 5 cámaras diferentes y dejaron que los actores hicieran lo suyo. Básicamente, todo en la secuencia fue totalmente improvisado y natural. Las exclamaciones de Andy, la sangre, las lágrimas, las risas, los gritos y las reacciones de Paul Rudd, Seth Rogen y Romany Malco, todo fue natural y real. Y el resultado fue pura magia de comedia. You know what, guys? This is not a good look for me. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí unas menciones honoríficas. Munich, Knocked Up. El momento de unión debido a la genialidad de Munich fue totalmente improvisado. Terry Peat, This is the End. Craig Robinson inventó el divertido nombre para su llavero de mono. What is that? That's Terrence Peterson, a monkey flashlight keychain. Monkey flashlight keychain? Mm-hmm. What's his name? Terrence Peterson. The Maniac, Shaun of the Dead. Nick Frost pasó por un montón de nombres para la mujer de Winchester. Cockicidal maniac. She's an ex-porn star. She's done it all. They say she starred in the world's first interracial hardcore loop. Sonambulismo, Step Brothers. Gran parte de la destrucción fue improvisada en el momento por Will Ferrell y John C. Reilly. Miracle Max, La Princesa Prometida. Gran parte del diálogo de Miracle Max fue improvisado por Billy Crystal. True love is the greatest thing in the world. Except for nice MLT, mutton, lettuce, and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe. It's so perky. I love that. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Las emisiones. Good Morning Vietnam. Robin Williams fue uno de los comediantes más talentosos de su época y su increíble talento se muestra en todo esplendor en Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Williams retrata a Adrian Cronauer, un aviador de la Fuerza Aérea y DJ irreverente que mantuvo las tropas entretenidas durante la Guerra de Vietnam. Let's pull it right back down again. Let's try a little faster, see if that picks it up a little bit. Let's get it up on 780. La mayoría de las secuencias de emisión fueron totalmente improvisadas por Williams al momento con su característica energía. Su interpretación fue muy aclamada e incluso fue nominada para el Oscar a Mejor Actor, una rareza dentro del género de la comedia. Is it true that you've actually you're actually too close to some of the nerve agents that they were testing? Nerve gas? Es una unión fantástica entre un reparto inspirado y una actuación brillante, y demuestra que Williams realmente fue uno de los grandes. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras selecciones? ¿Qué momento improvisado es tu favorito? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos de WatchMojo Español.